Hardpoint contested. UAV recon standing by. I'm hurt! Hardpoint locked out. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo sniper legendario del nuevo sniper que acaba de llegar al juego. Me refiero al Tundra. Un sniper que ya les había dicho yo que de verdad está bastante brutal porque vamos, tenía muchísima movilidad, tiempo de apuntado, velocidad de movimiento. Vamos, en general estaba bastante bien en ese aspecto. Y aparte, prácticamente no pega nada de hit. Pero ese prácticamente en la versión legendaria, no sé por qué, siento que me dio mucho más hit. Pero ahorita les platico más. Vamos a ver primero la ruleta para ver si se la recomiendo o no, ¿sale? A ver, la ruleta es esta. Para serles honesto, considero que no hay muchas cosas que valgan la pena dentro de esta ruleta. Vamos, tenemos una shorty medio extraña, vamos, tenemos una far, igual que no me termina de convencer su diseño. El Tundra legendario, para serles honesto, siento que tiene más parecido a una skin épica que a una skin legendaria, o al menos esa es la impresión que me da. Lo que sí les voy a ser honesto, me gustó su efecto. Pero vamos, el diseño no me termina de convencer para nada, ¿sale? Pero lo que sí les voy a ser honesto y considero que es de las mejores skins que van a meter en todas las ruletas que se vienen en esta temporada es esta, de verdad. Esta Sofía, esta caperucita roja, no sé cómo decirle, de verdad está bastante bonita, se me hizo una skin bastante como lo conocemos, tryhard, no sé cómo decirlo. Me gustó demasiado el diseño de esta Sofía, no sé, yo creo que simplemente por esa yo estoy pensando en comprarla en mi cuenta, o prácticamente ya es un hecho que sí me la voy a comprar también en mi cuenta, pero fuera de este skin considero que en su mayoría la ruleta no vale la pena. Entonces aquí yo sí les diría, vamos, si eres una persona que por ejemplo juega demasiado VR, tal vez ahí sí consideraría buena opción comprarte lo que es esta ruleta, vamos, y también no soy tanto de la idea a veces de dejar las ruletas hasta el noveno tiro, porque vamos, solamente te falta un tiro más y ya te llevas, digamos, el objeto principal, en este caso el Tundra, y es que casi es un hecho que siempre la skin legendaria te va a salir hasta el final. ¿Algunos sortudos existen? Claro que sí, pero casi es un hecho que siempre se va hasta el final. Ahora te voy a platicar mi sensación de este sniper. No sé por qué, de verdad te lo juro, siento que estaba pegando demasiado hit. Vamos, llegó un momento, estaba utilizando una clase que no era mía y tal vez llegué a pensar que era por eso. Nos cambiamos a mi clase y que si bien si ya no pegué tanto hit, aún así estaba pegando mucho más hit que de costumbre con la versión normal. No sé si solamente tenía muy mala puntería, que realmente sí fue un día donde estaba teniendo muy mala puntería con sniper y que tal vez por eso estaba pegando demasiado hit. Pero bueno, ahí es donde yo te invito a que me dejes en los comentarios si ya te lo compraste y sientes eso mismo y todo eso, ¿sale? Si te gusta, si no te gusta. Yo como siempre te voy a dejar mi respectiva clase, que vamos, es la misma que ya te había traído en el video anterior de este sniper en su configuración normal, ¿sale? Pero a ver, en resumen te diría, sí vale la pena por la skin, pero considerando que juegas mucho VR, y otro consejo más, si lo vas a utilizar, si eres un usuario de sniper, porque si de plano no eres un usuario de sniper, ahí sí te diría para qué te lo compras, tampoco es de las mejores skins que tenemos y se escuchan rumores de que se viene DLQ Mítica, ¿sale? Entonces solo te la dejo como dato. Entonces bueno chavos, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, por mi parte es todo, me despido, y ahora sí, bye. Y alegría. Timón, si no me equivoco son todos esos, ¿no banda? ¿Me faltó algo? Sí, díganme para de una vez ajustar. Ahora sí, a ver, ya creo que ya calenté mi puntería fino, o bueno, ni tan fino, porque neta es que siento que mis balas todavía entran con delay, ya no como hace rato, pero todavía. ¿Tanque de nafta? ¿Tanque de nafta? ¿Cuál es la dinámica para los pases? Bueno, ya se fueron los dos de hoy, pero yo dejo un link, ustedes entran, se registran y después de tres partidas se dan los ganadores. Y los ganadores deben de estar para poder reclamar sus pases. Mañana damos otros dos. Hoy era sumida. La madre, bueno, bueno.
Seguí spameando full bala. Creo que va a cambiar. Sí, cambia. Nice. Qué buena se la hice, güey. No mames, atrás. Contact with enemy. Lo veo. Hostiles have captured the hard point. Heads up. Enemy UAV. Toma, güey. Nice hit. Reloading. ¿Tienes para tirar eso, senpai? Tengo... No tengo, tengo que pistolita. Vale, vale. Medium, 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 vato con 0 kills. Striker. Ya tenemos uno en el siguiente. Creo que tenemos este lado del spawn. Oh, olvídalo. Ready hit. Va a traer uno por principal. Son. Wey, si hubiera seguido subiendo ni se había dado cuenta, eh. Ni se había dado cuenta el vato. Targets in sight. Me guardo mi chopper para siguiente. Qué buen grito de hombre. Me espantó, güey. Ya va para el siguiente. 1, 2, 3. No pasó. No le di. Hardpoint identified. Capture the objective. Friendly predator missile inbound. I got shot. Vamos a dejar esto por acá. Sniper eliminated. Enemy in sight. ¿Cuánto ya me vio? Cabrón. No mames, bro. Nice spawn. Nice spawn. Joya, Reloading, cover me. UAV recon standing by. Repeat, UAV.
UAV recon is standing by. Capture the objective. Sale pues, tomen, nos vamos, descansa. Buena nochecita y hasta mañana. Hey, nice vato que me lo pusieron bien enfrente, justo donde yo iba pasando. Bueno, pero ahorita sí que dentro de lo que cabe, ya me eché más partidas con otras armas, ya calenté más y ya no estoy fallando tanto como al inicio. Mira, no me estaba fallando, pero si bien feo. Ahorita sí fallo, pero menos. ¿Se fijó de ahí el tiro? Sí, efectivamente. Ahorita que dispararon y supe de dónde dispararon, apenas así les platiqué, ¿no? De un vato que decía que yo utilizaba Qualcomm porque sabía de dónde venían y todo. Y decía, es que sí suenan los pasos, pero es imposible que sepas de dónde están disparando. Que sepas de dónde vienen. Bueno, mames, se escucha, pero chingo. Ah, la cagué. La cagué por dos. La cagué por tres. Entra por medium. Y más si no usan silenciador. Efectivamente, más si no usan silenciador. De por sí, aún con silenciador se identifica más o menos de dónde viene. Te das una idea más que nada. Pues si no usas silenciador, totalmente sabes de dónde viene el putazo. ¡Quédate! Me le alcancé a escapar al vato. Changing mag, cover me. Recon ready for deployment. Hostiles have captured the hard point. La verga. Me alcancé a dar cuenta que venía por ahí. Hunter killer drone deployed. Hard point contested. No mames, la cagué horrible. Qué buen tiro. Y se gana. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. ¡Aparro! ¡Finísimo! Entonces el mayate siempre tuvo la razón. Se vería el rado ser acá. Te mamas. Y eso que no eres competitivo, si el vato ve un competitivo, le va a decir lo mismo y hasta peor. Sí, Alexis, nada. Por eso digo que a veces los comentarios de algunas personas se maman. Entiendo muy bien que para algunos se les hagan muy complicadas o difíciles algunas jugadas o darse cuenta de ciertas cosas. Pero no porque tú no puedes, quiere decir que el otro vato es hacker. Vamos, hay vatos muy cabrones. Yo me considero muy random versus competitivos tipo Luke Singh, güey, tipo un tetillo, tipo, güey, o sea, jugadores así de cabrones. Shisui, güey, no mames. El vato es malo, güey. Más lo que grita que lo que hace, güey. Yo tengo una solicitud, un mensaje de PvP. ¿Por qué lo maté en BR junto con su squad tóxico? No, ¿sí es malo? Sí es malo, bro. Está fuera de mami, sí es malillo. No te voy a decir que es un Rambo, güey, ¿por qué no? Yo creo que ese vato es competitivo si lo comparamos con Rambo. Quiero suponerlo, o sea, es malo a lo que él supone que dice que es, como juegan. Porque se las dan de muy bueno, así que no sé qué. Pero sí, o sea, no es un vato tryhard. Tampoco te voy a decir que no hace nada. O sea, es un vato muy normalito, güey.
jugador promedio. Jugador promedio, exactamente. Pero imagínate, güey, o sea, no hacer nada en la partida también. Yo diría que te pases una servilleta en tu frente bonita, porque con tanto brillo ya me estoy encandilando, llorando de la risa, llorando de la risa, llorando de la risa. Te amo, Donny, modificador de emoji con tono claro de piel, destellos, eso, sonrisa eso, con lentes de sol. La mamá es de Oxy. Mañana sale un baídel del Chucky pidiéndote PvP por herir sus sentimientos. Ese cabrón. Te la mamas, bro. El Byron dice que mañana sale el Chucky pidiendo PvP al Dani. ¿A qué nivel hablamos? Rambo. Juacito. O yo después de 2 horas sin jugar. El rojo C, güey. ¿Mande? Transmitir aquí en la plataforma, ¿no? La verde. Ah, no sé, güey. Si llegó a transmitir aquí, la neta, no supe, güey. No, yo lo conozco a partir de que se empezó a juntar con Drogo. De ahí yo no tenía ni idea de su existencia. Yo la primera vez que lo vi, créeme, a mí. Lo escuché, no lo vi. Lo escuché. Fue una vez cuando jugaba con Drogo. Y estaba jugando Drogo con TT. Estaba hablando. Le veía su cara de Tebo de incomodidad, güey. De incómoda, güey. Sí, güey, yo también me mandaron clip de eso, güey. O sea, su cara de incómoda. Yo diría que el PvP de la MIP que sería una pasada sería ese puto, sí, güey, hablador. Yo también vi eso, sonriente con cuatro corazones. A mí me mandaron de la risa, porque eso fue en un directo, de sol. Y a mí me mandaron la, o sea, cómo se veía de incómoda TT. Gracias ahí, te mola por ese. Ese trobo. Voy a cambiar la clase porque he estado pegando chingos de hit, banda. No sé qué rollo. Con la otra no pegábamos nada, güey. Pem, del año sería una pasada, sería puto hablador y el dios Rambo. Este cabrón. Te llevas con Growan, Simón. Sí, Growan es un amigo. Wey, no mames, el Growan me cayó toda madre cuando lo conocí, wey. Es muy chido, la neta, Growan es muy chido. O sea, tanto tú hablas, o sea, tanto su directo se ve que es muy chido, wey. Tú hablas con él, es muy chido, y en persona también, wey. O sea, realmente es un vato muy buena onda. Hostiles have captured the hard point. Ya no hablan de TT, que me duele el corazón. El Masturbino. Te lo mamaste, Masturbino. Debí de pedirle PvP a ese vato, ¿no? ¿No cree, manda? El Chucky después del PvP, te devuelvo la computadora y te pediré perdón públicamente, pero me dejas ganar la siguiente va. Para que el diario no vaya a fuera cargado por el dando. Qué culero. Ay, perdón. Perdón, senpai, pero tú no tomas, güey. Ah, cabrón, ¿yo qué, mano? No entendí. Yo solo y antes que el senpai no quiere decir PvP, lo que le hizo él, pero no me sé el contexto completo, cuenten. Espéntalo, senpai. No, mano, yo no me gusta meterme en problemas. ¿A poco no sabes bien qué rayo alegría? O sea, lo del pedo de Chucky y eso. Chucky después del PB, te devuelvo la computadora y te pediré perdón públicamente, pero me dejas ganar la siguiente, ¿va? No mames. No creo, güey. Yo creo que si fuera así, no se hubieran tirado tan pro. No se hubieran secado tantos trapitos al sol. Yo creo que se nota mucho cuando es algo planeado, algo actuado, cuando es algo real. No vamos lejos de cuando salió, por ejemplo, lo que muchos
decían. No, güey, pero hijo de la verga. Cuando lo de Aifer contra el Dr. Zisper. Eso se notó súper planeado y todo, y los decíamos y todo, y al final sí fue así. Gracias a ELGs por ese excelente. Y eso se notó un chingo, güey. Esto no, yo no lo siento así. La madre. Sí se ve bien cagado. Te digo, eso se fue, se vio, pero sí actuadísimo. Pero pégale, cabrón. No mames. Peso de puntería, Dani. Ay, Fer versus el bigotes. Ándale, sí. Ahora sí la hago bien, gracias, alegría por ese Spacewell. La velada del año versión Cat Mobile. La velada del año con Mobile. Qué cabrón. ¿Qué anda, bonito? Solo un peso, chale 10. Oye, sí lo mamé ahí, ¿eh? Dani, si ya me aburrió con Mobile, te puedo dar mi cuenta para que lo sortees. Tiene una mítica y de legendarias contra ruletas completas. Muchos personajes de ruleta. Si tú quieres darla, regalarla. Adelante, mi hermano, la sorteamos. Venga, su madre. Regálamela, bro. Sí, gracias por ese squirt. Chamoy.